Nuestros deportistas soñaron con ser los mejores. Ahora son los mejores. Nunca hay límites cuando se tiene determinación, coraje y dedicación. Me inspira. Bienvenidos a esta transmisión en donde vamos a buscar la manera, intentaremos despejar todas las dudas que tienen ustedes, deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos, todos los que son amantes y seguidores del deporte paralímpico colombiano, esas dudas que tienen sobre el proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República que busca poner o actualizar la ley 582 de 2000. De esta manera, nosotros en esta transmisión del Comité Paralímpico Colombiano, pues vamos a iniciar a encontrar la manera de que ustedes entiendan de qué se trata este proyecto de ley que ya está o ha pasado la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, va a llegar a plenaria, luego estará en la Comisión Séptima del Senado, plenaria del Senado, para así ser aprobada. Nos acompañan en esta transmisión Juan Pablo Salazar, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional, Pedro Mejía, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico de las Américas y vicepresidente del Comité Paralímpico Colombiano. Están aquí sentados conmigo Julio César Ávila, el presidente del Comité Paralímpico Colombiano. También estará con nosotros David Acosta, director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano. Y a mi lado, Jorge Colmenares, el asesor jurídico del Comité Paralímpico Colombiano. Y también estará conectado con nosotros Moisés Fuentes, quien es el representante de los atletas paralímpicos colombianos. Los invitamos a todos para que se encuentren ya conectados con nosotros en esta transmisión, para que nos vayan enviando sus preguntas, todas las dudas que quieran, todo lo que quieran aclarar sobre este proyecto de ley a través de las redes sociales del Comité Paralímpico, al Facebook, el Twitter, a Instagram, Col Paralímpico. También pueden hacernos llegar todas sus preguntas, todas sus inquietudes al WhatsApp, al número, mucha atención, 311-440-1500. Como les decía, este proyecto de ley debatido el pasado 1 de noviembre en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue ya aprobado allí, va a plenaria. Pero para que nos aclare cómo ha sido este proceso, qué ha pasado, pues voy a invitar inmediatamente al doctor Colmenares para que nos diga cómo fue este proceso, cómo se siguió este proyecto ya convertido, ya radicado para poderse convertir en ley. ¿Cómo se puede llegar a que sea ya ley y pueda actualizar esa ley 582 del año 2000? Doctor Colmenares, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera antes de mencionar cómo es el tránsito legislativo de un proyecto de ley, pues comentar que este proyecto de ley ha emergido de un proyecto grande que en su momento presentó Coldeportes Nacional. La sustancia, los elementos fundamentales de este proyecto de ley están vertidos en este proyecto. Además, es de destacar que este proyecto ha sido socializado por todo el país, se han realizado diversas mesas de trabajo, la cual ha sido liderado por Coldeportes. Ahora bien, como usted lo mencionaba, ya pasó su tránsito en Comisión Séptima de Cámara, ahorita va a hacer su curso en la plenaria de la Cámara. Debemos recordar que la plenaria está integrada por 166 representantes, debemos contar con la mayoría. Posteriormente pasa a Comisión Séptima de Senado, la cual está integrada por 14 senadores, y una vez superada la Comisión Séptima de Senado pasa a plenaria de Senado, que está integrada por 102 senadores, la cual también requiere pues la mayoría para de esta manera aprobarse el proyecto de ley. ¿Cómo se está llevando a cabo ese lobby, se puede decir así, y cómo está el ambiente en el Senado? Bueno, ya se conoce que en la plenaria de Cámara se va a tener un buen desarrollo para lo que es este proyecto de ley, pero para lo que sigue, para el siguiente paso, ¿cómo se vislumbra el panorama en el Senado? El panorama es alentado tanto en la plenaria que se avecina de Cámara como en el Senado, dado que se ha socializado pues tanto con los senadores, con los representantes, con sus UTLs. Entonces, de esta manera consideramos que conocen en debida forma el proyecto de ley y por ende pensamos que no va a haber obstáculos frente a su aprobación.
Voy a saludar inmediatamente al presidente Julio César Ávila, el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, para hablar un poquito antes de una consulta que tengo para usted, presidente, para hablar sobre este trabajo que se viene haciendo con el tema de poderlo llevar y poder llevar ese trámite tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. ¿Cómo lo ha sentido usted? ¿Cómo ha tratado usted este tema en estas dos, en el Congreso de la República? Eris, un saludo especial para ti, para el doctor Colmenares. Para todos los que en este momento están conectados en esta transmisión. Bueno, en este momentico está el tema del fast track. Es muy complicado que nos coloquen atención. Eso va hasta finales de noviembre. Tenemos la intención de hablar con el doctor Lara, que es el presidente de la Cámara, para ver si este año podemos pasar al segundo paso, que es el que acaba de hablar el doctor Colmenares. Hay voluntad de parte de todos los representantes y los senadores, entonces yo creo que por este lado vamos bien. Bueno, presidente Julio César, dentro de todas estas dudas que se han surgido, que habían venido presentando con el entorno que tiene este proyecto de ley, está el de las federaciones por discapacidad. Ellos tienen muchas dudas, dicen que van a desaparecer. ¿Es cierto esto? ¿Desaparecerán estas federaciones por discapacidad? No, es totalmente falso. Las federaciones por discapacidad, al igual que las ligas y los clubes por discapacidad, van a seguir funcionando de la misma manera que han venido funcionando en ese momento. Van a dejar de la gobernancia de algunas disciplinas como funciona a nivel internacional. Ellos, las federaciones por discapacidad están afiliadas a federaciones internacionales, todas, y a nivel internacional, las mismas federaciones internacionales han dejado de la gobernanza de estas disciplinas. Como por ejemplo, todas coinciden en el tema de los deportes que manejamos nosotros, son de gobernanza nuestra, como lo son atletismo, natación, powerlifting y tiro deportivo. O sea, las federaciones internacionales ya no tienen esta disciplina. ¿Cuál es ese susto, digámoslo así, que se ha presentado en algunos de los integrantes de todo este comité o de todo este deporte paralímpico colombiano y que usted ha tenido que ir despejando a través de cada una de las plenarias, de cada una de las presentaciones que se ha venido haciendo para este proyecto de ley? Bueno, en las intervenciones que hizo Coldeportes, donde nosotros tuvimos presencia y asistencia, la que acabas de decir es una muy grande. Piensan que se va a acabar el sistema porque vamos a terminar, pues, según lo que ellos dicen, con el sistema paralímpico, porque se van a acabar las federaciones con discapacidad. La otra, que es también fuerte y preocupante, pues es el tema de que de dónde van a salir los presidentes de las federaciones que se van a tener que crear. Yo creo que eso es una oportunidad que tenemos nosotros. Desde hace muchos años vienen líderes trabajando desde las regiones de manera silenciosa y que se encuentran preparados para asumir este reto, para asumir esta responsabilidad, y se encuentran preparados de sobra, porque realmente en las regiones es donde se trabaja el sistema paralímpico colombiano. Allá es donde está el día a día de los atletas, allá es donde se tiene que hacer gestión, y gestión de verdad, porque hay menos recursos. Entonces, yo creo que credenciales tienen para presentar. Muy bien. También está con nosotros David Acosta, quien es el director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano, y pues vamos a seguir hablando con respecto a este tema, que si se acaban las federaciones, pero también se habla que habrá la creación de nuevas federaciones. David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Eric. Sí, efectivamente, como lo ha manifestado el presidente, las federaciones por discapacidad no se van a acabar. El mundo funciona de esa manera. Tenemos federaciones por discapacidad actualmente que están dentro de la Junta, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional, y la idea es, como lo han dicho, asemejarnos a esa estructura internacional, y de esa manera, pues, las federaciones por discapacidad no desaparecerían, seguirían funcionando y tendrían ciertos deportes dentro de su gobernancia,
ya sean deportes que están dentro del programa de Juegos Paralímpicos o deportes de desarrollo nacional que no están actualmente en el programa de los Juegos Paralímpicos Universales. Muy bien, David, vamos a continuar con usted en unos minuticos, pero vamos precisamente a saludar a Juan Pablo Salazar, quien es el miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional, y nos va a hablar sobre este tema de la gobernanza, de cuáles son esos deportes de esa gobernanza del Comité Paralímpico Internacional y por lo tanto pues la gobernanza para los Comités Paralímpicos Nacionales, como es el caso de Colombia. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a esta transmisión. Por supuesto, la gente que está conectada. Muy bien, Juan Pablo, vamos con esa duda que tenemos precisamente sobre ese trabajo que se ha venido haciendo y esa parte que tiene que ver con los deportes de gobernanza del Comité Paralímpico Internacional y por lo tanto que rigen a Colombia. Pues mira, lo que hay que entender de este proyecto en términos generales es que estamos actualizando el sistema colombiano a lo que sucede internacionalmente. Acá no hay nada distinto a eso. En el nivel internacional, el Comité Paralímpico maneja atletismo, natación, pesas y tiro, que son los deportes del ciclo de verano, que son los que le competen a Colombia. Entonces, estos deportes entrarían a ser manejados por el Comité Paralímpico Colombiano. Y básicamente nos actualizamos, es como tenemos un cuaderno viejo que se creó cuando el nivel internacional también imperaban las federaciones por discapacidad, pero a raíz de la Convención de Naciones Unidas, de la cual Colombia es un estado parte, a través de la tecnificación del deporte y del progreso general del movimiento paralímpico, se cambió o se evolucionó a este sistema de federaciones por discapacidad y eso es lo que busca este proyecto de ley. Juan Pablo, ¿cómo decirle a todas las personas que están conectadas con nosotros que quiten esos temores que se tienen en torno a lo que es este proyecto de ley? ¿Usted qué tiene, qué mensaje tiene para ellos? Yo no he escuchado muchos temores, la verdad. Pues más allá de un par de caciques que dejan de ser caciques con esto, yo pienso que al atleta que está trasnochando y sudando y entrenando, lo único que le va a suceder es que va a ser más protagonista. Esto es un acto de democracia. Hoy en día el Comité Paralímpico Colombiano está compuesto por 5 federaciones. Es decir, si 3 caciques se ponen de acuerdo, deciden los destinos del deporte adaptado para 2.600.000 personas con discapacidad que hay en Colombia. Al abrir el sistema, de tal manera que haya federaciones del mismo número que hay deportes del ciclo de verano del Comité Paralímpico Internacional, nos quedarían 16 o 20 votos en la asamblea, más o menos, de acuerdo a lo que la gente se ponga las pilas y se organice. Entonces, el mensaje para los atletas, que me parece que son los que importan acá, es que van a tener más oportunidades de participación, van a tener más maneras democráticas de defender sus intereses, van a nivelar la competencia a la hora de las decisiones presupuestales, ya que van a ser los resultados técnicos los que importen y no las decisiones políticas. Juan Pablo, ¿cómo está tomando el Comité Paralímpico Internacional este trabajo que se viene haciendo en Colombia? Y precisamente se nota que está en buen camino y se le despejan todas las dudas a aquellos que de pronto se dejaban meter ese animalito de la duda en la cabeza, ¿no? ¿Cómo está esto frente al Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, Juan Pablo? Pues esto es una directriz desde el IPC. El IPC está esperando que todos los países del mundo hagan esta misma cirugía que estamos haciendo en Colombia. Entonces esto es recomendado, es bien visto, ha sido acompañado, hemos revisado modelos de otros países, es lo que está sucediendo en Europa, es lo que está sucediendo en Argentina y en Brasil. Me parece que es una actualización,
y que de alguna manera nos deja bien parados ante el Comité Paralímpico Internacional. Muy bien, Juan Pablo, más adelante intentaremos tener nuevamente comunicación con usted. Es la posición de un miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional, presidente, que realmente brinda garantías del proceso que se está llevando, que se está llevando muy bien. Eric, sí, es algo importante lo que acaba de mencionar Juan, y aunque de cierta manera dicen algunas personas que se está hablando de que el Comité Paralímpico Internacional se está metiendo en la legislación colombiana, nosotros como Comité Paralímpico Nacional nos debemos al Comité Paralímpico Internacional. Tenemos que funcionar como funciona el resto del mundo para poder participar, clasificar y evolucionar como lo están haciendo los otros países. Es un tema de que vamos a dejar de tener un presidente de una federación luchando por 12 disciplinas con un recurso, porque el recurso del deporte nunca es suficiente. Vamos a tener un presidente que no le alcanza ni el tiempo, ni las ganas, ni la emotividad y el sentimiento que brinda trabajar por el paralimpismo a tener presidentes encargados de una sola disciplina. Vamos a dejar de estar segregados por discapacidad, llámese física, visual, de parálisis, y vamos a empezar a trabajar por deporte. El deporte de la natación es el deporte para todas las personas que lo practican, independientemente de que tengan X o Y discapacidad, practican natación. Entonces, ¿por qué hacer un evento para ciegos? ¿Por qué hacer un evento para físico, para PC, pudiéndolos tener todos juntos? Bajar toda la discapacidad y evolucionar toda la discapacidad. Una selección Colombia dividida, sino unificada como país, como deporte colombiano. Vamos a luchar por esos tres colores que nos dan tantas alegrías, y vamos a luchar por dejar el nombre de nuestro país en alto, independientemente de que el atleta tenga una discapacidad u otra. Entonces, vamos a dejar de estar segregados y vamos a empezar a unificarnos como deporte, a unificarnos por deporte y por disciplina, que es algo que, a mi pensar y a mi ver, es algo que se han aprovechado antes para segregarnos y dividirnos como población en situación de discapacidad. Muy bien, el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila. Ya hablamos con Juan Pablo Salazar, que es la voz del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional. Ahora vamos al Comité Paralímpico de las Américas. Estamos en contacto con Pedro Mejía, quien es vicepresidente del Comité Paralímpico Colombiano y es miembro del Comité Ejecutivo de ese Comité Paralímpico de las Américas. Muy bien, ya vamos a estar nuevamente con él. Y seguimos tratando entonces precisamente esta posición que se va a tener frente a esas nuevas disciplinas, frente a todo el trabajo deportivo que se viene haciendo. Entonces volvemos con David para que nos vaya explicando cómo sería ese proceso para esas nuevas federaciones y cómo se beneficiarían también, por supuesto, el elemento primordial de un comité paralímpico como es el atleta. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso y en qué beneficia precisamente a la materia prima que es del deporte, que es el propio atleta? Bien, Eric, muchísimas gracias. Sí, pues esta transformación que pretende la ley, puesta ya en escena como tal, no es como lo han manifestado en diferentes medios y comunicaciones, que vamos a tener 60, 70 federaciones deportivas. Ya Juan Pablo lo manifestó. Lo ideal.
Lo ideal sería que en un momento tuviéramos 50, 70 deportes para poder crear ese número de federaciones. Okay. Actualmente dentro del programa paralímpico pero hay 19. Pero condensadas, ¿no? Sí, claro, por deportes. Es que tendríamos 70, 60, 50, las que quieran, federaciones, y tendríamos atletas, personas con discapacidad practicando un deporte. Simplemente se amplía el horizonte para poder tener mayor población en condición de discapacidad que pueda practicar el deporte. Correcto, ese es el objetivo como tal. Actualmente, como está el reconocimiento por parte del Comité Paralímpico Internacional de las federaciones miembros, y por el cual nosotros, como lo dijo Juan, que es a través del handbook, que son los estatutos del Comité Paralímpico Internacional, en su numeral 2.2, donde dice que tenemos que acogernos a esa legislación, y que ya nos notificaron que si nosotros no nos acogemos de aquí a antes de Tokio 2020, Colombia entraría en un estatus de no representante del deporte paralímpico por precisamente esa situación. Eso es lo que pone en riesgo en su momento. La creación de federaciones, y cabe resaltar que hay tres tipos de federación o tres tipos de deporte que se maneja dentro del sistema paralímpico internacional. Primero son los deportes de IPC, que en su homólogo es el Comité Paralímpico Colombiano, que son en total 9 deportes, pero que son 5 de verano y 4 de invierno, de los cuales de esos 5 de verano, 4 están dentro del programa de Juegos Paralímpicos y uno no. Los 4 es atletismo, natación, powerlifting, tiro deportivo, y el que no está es la danza deportiva. En la danza deportiva no está dentro del programa. Precisamente esa es la diapositiva que estamos viendo. En ese orden de ideas, estos deportes de IPC, Comité Paralímpico Colombiano, debería ser el órgano que tendría la gobernanza de estos deportes a nivel nacional. ¿Sí? Funcionaría como funciona el IPC, que funciona como Federación Internacional. El Comité Paralímpico Colombiano funcionaría como la Federación Nacional de estos 5 deportes. Bien, el segundo tipo de deporte, que es donde está la mayor duda de la gente, digamos que esta primera parte ya se ha venido socializando demasiado y la gente ya lo tiene claro, porque el comité viene organizando los diferentes eventos a nivel nacional y el comité es quien tiene la representatividad en los mundiales de estos deportes. Ya los segundos deportes es donde está un poco la mayor duda de la gente. ¿Qué es lo que va a pasar con los deportes por federación deportiva? Porque está el comentario, por decirlo así, o el miedo que no, es que nos van a absorber las federaciones convencionales en todos los deportes. Miedo a la evolución. Sí, correcto. Solamente... Sí, a que se acabe lo conocido. Correcto. En 10 deportes, actualmente en el mundo, y eso no lo estoy inventando yo, eso está dentro de los estatutos del IPC, está dentro de la página y demás, hay 10 deportes... Incluso dentro de las mismas federaciones internacionales, ¿no? Exacto, dentro de las mismas federaciones convencionales, ahorita ellos tienen ya el mandato y la obligación por su órgano internacional de acoger el sistema paralímpico en 10 federaciones que rigen el sistema olímpico tendrían comisión paralímpica, es decir, funcionarían como funciona actualmente la Federación Colombiana de Ciclismo, y son las que están llamadas a que se vinculen al órgano, digámoslo así, administrativo y deportivo del país, que es el Comité Paralímpico Colombiano. Sí, perfecto, a la Asamblea. Sí. Adicionalmente, discúlpame, ahí, interrumpo ahí. Adicionalmente, es porque, por ejemplo, la Federación, la UCI, nosotros practicamos, organizamos todo el tema de ciclismo. Ciclismo, BMX, pista, ruta, ¿por qué tenemos que dejar al paracycling de lado? Si también es ciclismo. Entonces, desde la UCI dan la directriz de que el ciclismo es un deporte que ellos lo manejan independientemente de quién lo practique. Muy bien, volvamos entonces al cuadro, David, para seguir explicando cuáles son estas 10 federaciones que deberían o que estarían ya vinculadas y regidas por el Comité Paralímpico Colombiano. Sí, correcto. Estamos hablando que arquería debería tener la Federación Colombiana de Arquería, bádminton, canotaje, ciclismo, ecuestre, remo, tenis de mesa, taekwondo, triatlón y el tenis en silla de ruedas. Eso con los de verano. En el de invierno tenemos el curling en silla de ruedas, pero pues en el país no se practica ni hay federación convencional de curling. Es decir, estas 10 federaciones tendrían comisión de paradeportes
dentro de su estructura y harían parte de la asamblea del Comité Paralímpico Colombiano con voz y con voto, ¿vale? Una duda que me asalta allí. Presupuestalmente, ¿qué beneficio tendría el deporte paralímpico en este sentido? Bueno, presupuestalmente tendríamos más de 18 presidentes de federaciones haciendo gestión para sacar adelante estas disciplinas. El tema de depender de papá gobierno, de los recursos de papá gobierno, nos toca pelearlo en este momentico a 5 federaciones y el Comité Paralímpico Colombiano. Al tener más líderes, más representantes, más presidentes de federaciones, vamos a tener más posibilidades de poder desarrollar las disciplinas y poder obtener mayores recursos. En carta blanca, ¿tendría más recursos el deporte paralímpico colombiano? La posibilidad de tener más recursos, sí. El deporte. Sí, sí, no podemos llegar a asegurar, no es que vamos a tener más recursos, no. Tendría la posibilidad de poder tener mayor recurso, mayor número o mayor dinero, mayor recurso, el Comité Paralímpico Colombiano para poder desarrollar cada una de estas disciplinas organizadamente. Sí, correcto. Y no es lo mismo que a una federación que maneja 10, 12 deportes le den un peso para dividirlo entre esos 12 deportes a que cada federación vaya a pelear la parte ya presupuestal en base a sus resultados, a su proyección y a lo que va a dar de logros en los eventos multideportivos y la parte del desarrollo nacional. Y todo dirigido, no sé, presidente, si podemos tener de pronto cifras de cómo aumentaría ese número de practicantes, de deportistas en el deporte paralímpico, si se logra realizar y si se lleva a cabo y si se presenta ya la aprobación de este proyecto de ley. Bueno, cifras no te podría dar una cifra exacta. En el 2015 los Juegos Paranacionales manejaron 2.200 atletas con esa estructura que tenemos ahorita. Al tener una estructura por deporte, donde tendríamos más líderes, donde tendríamos ligas en los departamentos y clubes, tendríamos una estructura más robusta, una estructura más democrática, donde tendríamos dolientes, porque en este momento hay dolientes que han sacado con las uñas deportes como lo es el rugby. Ellos han trabajado y lo han trabajado muy, muy fuerte y realmente estamos en deuda porque son terceros a nivel América y no es que tenga mucho apoyo, porque no tenemos, como lo dice David, un peso para dividirlo en 12 disciplinas, mientras que ahorita tendríamos un presidente desarrollando esa disciplina. Eso es en el tema, por ejemplo, también de descentralización del deporte. Correcto. Estamos muy centralizados en las capitales de los diferentes departamentos donde realmente apoyan el deporte paralímpico, pero esta posibilidad permitiría ampliar este horizonte, llegar a esas regiones en donde no se ha llegado. En todas las poblaciones tenemos personas en condición de discapacidad que buscan la manera de practicar un deporte y no lo han podido hacer, y esta ley, este proyecto de ley, de ser aprobado, pues nos permitiría ampliar todo este horizonte. Ampliar y llegar a esa población. Y que ahorita tú conversas con un atleta juvenil que tiene 14, 15 años y es, el deporte para ellos es una opción de mejorar su calidad de vida. Es una opción de decir estoy presente, lo ven como una profesión. Para ellos el deporte es una profesión y es algo que lo hacen a diferencia de años atrás, incluso cuando yo era atleta, que habían unos atletas que pensaban que iban a ir a pasear. Ahorita los atletas tienen la certeza y la seguridad, por ejemplo, en Sao Paulo, que ese era su inicio de su carrera profesional como atleta de alto rendimiento. Claro, además siendo potencia ya, convirtiéndose en potencia después de Brasil, del deporte paralímpico, lo que pasó con esos suramericanos juveniles. Para panamericanos juveniles, en donde se consiguió una muy buena posición, segundo lugar. Me corrige usted, presidente. Total, segundo lugar. Después de Brasil, pero estamos convirtiéndonos en esa potencia y precisamente lo vamos a conseguir. Pero permítame un momento, presidente Julio César Ávila, para poder tener contacto nuevamente vía telefónica con el miembro del comité ejecutivo del Comité Paralímpico de las Américas y vicepresidente del Comité Paralímpico Colombiano, don Pedro Mejía.
Doctor Mejía, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio, que es su espacio y que nos va a permitir aclarar todo este, de pronto, malentendidos que se han presentado en torno a lo que es el proyecto de ley del deporte paralímpico. Muy buenas noches, Eric. Muy buenas noches a todos. Bueno, doctor Pedro, ¿cuál es esa la posición del Comité Paralímpico de las Américas con respecto a este proyecto de ley, que es también requisito avalado por el APC y que países a nivel América ya han hecho esta modificación? ¿Cómo ha avanzado esto a nivel América? Lo primero que tenemos que decir es que el APC, o Comité Paralímpico de las Américas, es un apéndice del IPC. El lineamiento internacional del IPC está fijando que la política para los países que hacen parte o son miembros del IPC sea en que los deportes estén regidos por las competencias paralímpicas y no por las federaciones propiamente. Es decir, un manejo mucho más internacional al deporte. Se está posicionando el deportista paralímpico como un verdadero atleta. Y lógicamente, al estar siendo parte de muchísimas federaciones de los deportistas profesionales, están recibiendo toda la tecnología y todo el desarrollo que el deporte a nivel mundial puede aportar. Don Pedro, en el tema de países que han venido a nivel Américas que han hecho estas modificaciones, ¿qué podemos conocer? Lo que te tengo que decir es que la gran mayoría de los países se encuentran ajustando su normativa y, como lo dijo Juan Pablo y también lo dijo David, lo que se espera es que a Tokio 2020 todos los países de América estén completamente alineados con la política internacional del IPC. O sea, esto es una normativa, esto no es algo que sale del Comité Paralímpico Colombiano, del presidente del Comité Paralímpico Colombiano, porque lo quiero hacer, de toda esta estructura. Es un régimen internacional y se debe cumplir con este régimen, ¿no, Pedro? Exactamente, como lo dijo el presidente anteriormente, en caso de que no se dé cumplimiento a los lineamientos del IPC, pues hombre, podemos estar, en el caso de Colombia, entrando en un estatus muy delicado que puede implicar algún tipo de sanciones por no cumplimiento de la normativa internacional. ¿Cómo ha trabajado el Comité Paralímpico de las Américas en apoyar esta iniciativa que se tiene del Comité Paralímpico Colombiano para entrar con este proyecto de ley que permita actualizar la ley 582 del 2000? El Comité Paralímpico de las Américas mensualmente en cada uno de sus comités hace seguimiento a cada uno de los países y se retroalimenta absolutamente directamente al IPC la información que se recibe y el estatus en que va avanzando cada uno de los estatutos de los NPC en la región. Muy bien, absolutamente todos los nuevos miembros que estén interesados en ingresar deben adecuar sus sistema legislativo nacional que les permita igualmente tener deporte para las personas con discapacidad por deporte y no por federación. Muy bien, él es Pedro Mejía, la voz del Comité Paralímpico de las Américas. Ya escuchamos la voz del Comité Paralímpico Internacional y simplemente estamos en el camino adecuado para poder llevar a buen término este proyecto de ley. Nos han empezado a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales. Col Paralímpico, a través de Facebook, Twitter, también de Instagram. Y esta es una pregunta muy importante. ¿Salen los chicos con síndrome de Down de competencias paralímpicas? La pregunta nos la hace María Cristina Álvarez. Bien, la respondo. Sí, dale. Bien. El síndrome de Down está contemplado dentro del sistema paralímpico, pero como una categoría de déficit cognitivo. Es decir, ellos competirían en los deportes y categorías donde INAS tiene
su potestad, por decirlo así. Actualmente INAS viene desarrollando unos estudios para y hablando con el IPC para tratar de separar un poco la categoría síndrome de Down del déficit cognitivo puro. Pero actualmente como está, ellos están integrados, no salen de las competencias, estarían y competirían con las categorías de cognitivos. Muy bien, hay otra pregunta, yo creo que va dirigida al presidente Julio César Ávila y tiene que ver con un tema que ya habíamos tocado. ¿Cuál es la estructura para la asignación de recursos para cada deporte paralímpico dentro de la nueva ley? Bueno, primero aclarar que no es una nueva ley. Es una reforma a la ley 582, donde estamos actualizando la estructura, el sistema de federativo y de la Asamblea General del Comité Paralímpico Colombiano. En este momento contamos con un apoyo del Estado por medio de Coldeportes, pero no en esta ley no estamos tocando financieramente ningún tema. Vale la pena si aclarar eso, es actualizar la ley 582 del año 2000. Sí, señor. Es actualizar esa ley y eso es lo que se está tramitando en el Congreso de la República. Nos queda todavía unos datos muy importantes sobre cómo quedarían conformadas esas nuevas federaciones dentro de esta nueva ley del deporte paralímpico colombiano. Bien, sí. Faltan dos apartes, que es ¿cómo quedarían las federaciones que son netamente paralímpicas, que hablan de deporte paralímpico, que son cuatro en este momento? Estamos hablando de bocha, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas y rugby en silla de ruedas. Estas cuatro federaciones son creadas a nivel internacional, tienen su homólogo internacional, como ustedes lo pueden observar aquí en la presentación que está, en la diapositiva que está, y a nivel nacional se deben crear estas federaciones para que sean afiliadas a ese homólogo. En el caso de bocha, pues estará BISFED y se debe crear la Federación de Bocha, lo mismo pasará con voleibol sentado y cada una de ellas. Y por último tenemos que es también el punto neurálgico, que es lo que han preguntado mucho y que fue con lo que tú abriste, con el tema de qué pasará con las federaciones por discapacidad. Actualmente en el mundo tenemos las cuatro federaciones afiliadas al sistema paralímpico y tenemos en Colombia a FECOLDES, que está afiliada a Deaflympics, a la Federación Internacional de Sordos. Estas cinco federaciones quedarían vigentes actualmente y, como ya lo van a ver en la siguiente diapositiva, podrán ustedes observar que tendrán unos deportes que son de gobernancia propia, es decir, por ejemplo, caso de FEDELIP, continuará con fútbol 5, con golbol y judo. Ellos serán la federación en esos tres deportes que están dentro del programa de los Juegos Paralímpicos y quedará con otros que están dentro del desarrollo nacional, como lo es ajedrez, bolos, el showdown, el torbal. Lo mismo pasa con FEDECIR, dentro del programa paralímpico, que es su homólogo, que es AIWAS, tendría el esgrima en silla de ruedas, que sería el deporte que estarían desarrollando a nivel nacional y con el que irían al programa de Juegos Paralímpicos, pero tiene otros deportes que son de desarrollo nacional que estarían bajo su gobernancia, como es el power chair hockey, ajedrez, billar. Lo mismo ocurre con las otras dos, que es INAS y CPIRRA. Ellos no tienen dentro del programa de juegos actualmente una gobernanza, una disciplina en este programa, razón por la cual a nivel nacional no tendrían gobernanza de deporte dentro del programa, pero sí unos deportes de desarrollo nacional, como lo es, por ejemplo, para el caso de FEDES, sería el básquetbol, el fútbol, el futsal, y aparte de eso serían garantes de los procesos de clasificación. Ustedes saben que INAS tiene un protocolo que es el protocolo de elegibilidad primaria para poder participar en eventos internacionales. ¿Quién lo puede hacer? No lo puede hacer nadie más, sino solamente FEDES en Colombia. O sea, ellos no desaparecen ni serían garantes de ese proceso deportivo. Muy bien, David, vamos a ir nuevamente con Juan Pablo Salazar, quien es el miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional. Y empiezan a llegarnos algunas preguntas, Juan Pablo, y esta tiene que ver con ¿cómo esta ley se articula con esos valores de la Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad? Es una excelente pregunta. Yo pienso que al deporte adaptado en general
Señor. Moisés. Toca entenderlo como una acción afirmativa. Porque el fútbol de mujeres y el de hombres no está integrado, por ejemplo. Porque si en el Mundial de Rusia ahorita, con una varita mágica, llegáramos y pusiéramos fútbol de mujeres ahí en el mismo tiempo, todo el mundo vería el fútbol de hombres y nadie vería el fútbol de mujeres. Por eso es bueno que el fútbol esté segregado por sexos, de tal forma que el fútbol de mujeres vaya ganando un espacio propio, un público propio, unos patrocinadores propios, un desarrollo técnico propio, de tal forma que cuando en algunas décadas nos sentemos a fusionar los mundiales de fútbol de hombres y de mujeres, sea una unión horizontal y equitativa. Así es lo que debe con el deporte paralímpico. En un mundo ideal y según la Convención Unida sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los Juegos de Tokio no debería haber Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, sino unos solo Juegos Grandes que tengan distintas categorías. Entonces corren los 100 metros hombres, corren los 100 metros mujeres, luego los 100 metros hombres en silla de ruedas, luego los 100 metros mujeres en silla de ruedas, ciegos, etc. Ese es el deber ser. No funciona culturalmente, porque lo que está en el papel, lo que está en los principios académicos de la convención, todavía no está en la cultura. Entonces la convención presenta una figura que se llama acción afirmativa, que es como esas discriminaciones positivas, esas cosas que hacemos mientras la cultura empata al deber ser de la ley. Un poco parecido a que en el Congreso de la República Colombiana exijan cuotas de mujeres dentro de las listas de los partidos. Algo así. Mira que en Noruega es el único país del mundo que tiene al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico integrados en una sola organización. Ese es el deber ser. Y para allá deberíamos ir. Pero si lo hacemos de una, el animal grande se va a comer al animal chiquito y el paralimpismo no crecería jamás. Entonces, esta ley, de cara a la Convención de Naciones Unidas, es una acción afirmativa que va a permitir el desarrollo del deporte de las personas con discapacidad para que crezca en importancia, en financiación, en patrocinio, en sintonía, en todos estos aspectos culturales que van a hacer que luego sea viable una fusión con el sistema convencional, pero esto debe hacerse en el nivel global también. Entonces, lindo ver unos Juegos Nacionales integrados, luego unos Juegos Continentales integrados, luego unos Mundiales integrados, y luego en algún mucho tiempo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos integrados. El trabajo que usted realiza con las diversas entidades internacionales, ¿qué se puede esperar o cómo ven ellas esta nueva ley del deporte paralímpico colombiano para entregar mayores recursos? Hablo de entidades internacionales que le puedan brindar la manera de que ingresen dineros para apoyar el deporte, de todo ese trabajo que usted realiza con las diferentes entidades internacionales. Quería decir que están orgullosos y felicitándonos, pero es más una actitud de ¿y por qué se habían demorado tanto? Es decir, el sistema internacional hizo este cambio ya hace bastante tiempo, y que nosotros lo hagamos es adelantar un cuaderno de un poco de cuentas que teníamos en rojo. Entonces, está en buenos ojos, está bien visto, nos han felicitado, pero también hay una actitud de esto hay que hacerlo rápido. No, Juan Pablo, vamos avanzando rápido porque ya el haber pasado la Comisión Séptima de la Cámara, el ya tener esa vía en la plenaria de la Cámara y poder llegar, ojalá lo más pronto posible, a esta aprobación, pues es un avance muy importante. Sí, absolutamente. Yo pienso que hay buen ambiente. Cuando estuvimos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hombre, yo que pedaleo a otros proyectos de ley, este pasó muy fácil. Nadie se opone,
realmente es una cosa que es como de sentido común, de actualización, de integración con la comunidad internacional, y por eso fluye en el Congreso. Esperamos que suceda lo mismo en la plenaria de la Cámara y luego en los dos debates en el Senado. Muy bien, ya regresaremos nuevamente con Juan Pablo Salazar, quien es miembro del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico Internacional. Ya regresaremos con él nuevamente y vamos con el representante de los deportistas paralímpicos en Colombia, un gran campeón, presidente, que definitivamente enorgullece poder saludar siempre a Moisés Fuentes, este nadador que le ha entregado tantas glorias al país y pues que se ha ganado esta representación por todos sus logros y por todo el trabajo que ha hecho por el Comité Paralímpico. Hola Moisés, ¿qué tal? Un saludo muy cordial. ¿Y cómo reciben ustedes los atletas esta nueva ley del deporte paralímpico? Bueno, buenas noches, Eddie, a todos los televidentes, a los panelistas. Pues, en lo personal y como deportista veo con buenos ojos. Creo que es una gran oportunidad para potencializar cada una de las instituciones que conforman el deporte, llámese clubes, ligas, y por disciplina deportiva permite realmente esa integración. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya más participación, que haya más capacidad de liderazgo y gestión para que cada una de las disciplinas deportivas puedan surgir, crecer, y creo que ponernos a la altura del crecimiento del paralímpico en el mundo, a nivel internacional, y Colombia pues está en ese crecimiento que lo ha demostrado a través de resultados, y hoy se necesita hacer ajustes importantes para seguir avanzando. ¿Cómo han tomado todos los deportistas, Moisés? ¿Cómo ha sido ese entorno con todos sus compañeros, con no solamente en la natación, sino en los demás deportes, todo lo que ha podido usted recopilar para ellos? ¿Qué significa esto? Bueno, pues la verdad creo que estamos en un proceso de socialización. Se ha avanzado mucho ya en la parte legal, en la parte de que se pueda cumplir, llevar a cabo esta norma, pero creo que en la medida que cada uno investigue, en la medida que cada uno sienta y vive el deporte como tal, tiene que reconocer que es algo importante y positivo para todo el deporte, para las diferentes disciplinas deportivas. Entonces, cada quien lo asumirá de una manera diferente, pero yo creo que todos pensamos que es una gran oportunidad para Colombia y para el crecimiento del sistema paralímpico. Dentro de esa socialización, Moisés, ¿cuáles son esas dudas que más se han tenido que aclarar en el entorno deportista? Hablamos de los deportistas paralímpicos. Bueno, hay que entender que las personas le tienen miedo al cambio y a veces se aferran a lo que se tiene y no ven lo que pues, se puede alcanzar y mejorar. Entonces, qué bueno que hoy estemos viviendo un espacio tan importante como el que se está llevando a cabo, donde muchas personas pueden entender, comprender la realidad de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Es que usted como representante lleve este mensaje y sigan esa socialización en ese trabajo, presidente, que realmente ha sido grande la que ha hecho Moisés y todos los deportistas que están de acuerdo, que han entendido los beneficios de lo que es esta nueva ley del deporte paralímpico? No, fundamental. Es una actualización de, la, sí. De la ley 580 de 2000. Fundamental el trabajo de Moisés, saludándolo, que lleve y que también traiga las inquietudes, las dudas, o que si él se las puede explicar. Todo es bienvenido aquí, esto no es un trabajo de unos pocos, esto es un trabajo de muchos y que realmente tenemos que unirnos. Lo dije ahorita, siempre han segregado, y no solamente en el deporte, sino en general a la población con discapacidad, sacándolo por el tipo de discapacidad. La discapacidad, independiente de qué discapacidad tengamos, es una sola. Entonces yo creo que no debemos dejar que nos sigan dividiendo, que nos sigan segregando, sino que debemos unificarnos y empezar a sacar procesos adelante, como lo estamos haciendo ahorita en el deporte, tenemos que hacerlo en otros ámbitos también, pero todos partiendo de la unión. Bueno, Moisés, aproveche, aquí tenemos de todas maneras a David Acosta, quien es el director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano, está el presidente, don Julio César Ávila, y si usted tiene alguna duda de esas que ha recopilado en estas horas y eso, pues aquí los tiene, por favor, y despéjelas de una vez si las tiene, Moisés. Bueno, no, de antemano darle las gracias y felicitar al Comité Paralímpico Colombiano por llevar a cabo este espacio, y creo que está demasiado claro. Qué bueno que hoy podamos llegar a
a través de este medio, pues a todas las personas que se involucran, se ven involucradas en el tema del deporte, y que cada uno se personalice y vea realmente lo que está pasando. Entonces, no, pues creo que no, en lo personal no tengo inquietudes, no tengo preguntas, creo que es muy claro lo que se busca, lo que se quiere y lo que se necesita hacer para que el deporte siga creciendo, masificando y generar más oportunidades. Muy bien, Moisés, muchas gracias y por favor continúe con este trabajo de socialización, con ese trabajo de acercamiento. Yo sé que la comunicación es constante con esa organización de los deportistas paralímpicos, con el Comité Paralímpico Colombiano, y nosotros seguiremos despejando aquí dudas que nos están llegando a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, a través del Instagram, y una de estas, pues, son personas que han llegado de pronto tarde a esta transmisión, pero vale la pena recordarlo. José Abelardo Gordillo Torres, los deportistas paralímpicos, ¿qué va a pasar con ellos si pasan de las ligas deportivas y desaparecen las ligas de discapacidad? Bien, pasan, esos deportistas pasan a las ligas deportivas y desaparecen esas ligas de discapacidad. Correcto, estas estructuras que hablamos que iba a pasar a nivel nacional, es decir, que se tendrían que crear ciertas federaciones, también tendría que pasar en lo regional. Es decir, hablemos, por ejemplo, pero aclarar Bocha, que no se va a acabar la Liga por Discapacidad. No, la Liga por Discapacidad no se acaba. Hay Federación por Discapacidad y tiene unos deportes de gobernanza. Hablemos, por ejemplo, Fedelib que tiene fútbol 5, judo y golbol. ¿Sí? Es decir, que va a haber Liga Antioqueña de Limitados Visuales y van a haber clubes de limitados visuales en Antioquia conformando esa liga. ¿Por qué? Porque van a estar desarrollando esos deportes en su región. Es decir, como tal, ni la federación, ni la liga, ni los clubes van a desaparecer. ¿En dónde tendrían que migrar esos atletas? Por ejemplo, casos como natación, atletismo, powerlifting, tendrían que irse a ese nuevo sistema. Por ejemplo, arquería. Arquería tendría que irse, ya no estarían afiliados a FEDECIR, sino tendrían que estar afiliados a la Federación Colombiana de Arquería. Es decir, tendría que la estructura a nivel nacional cambia, pero también cambia hacia lo regional, hacia lo departamental y, lógicamente, hacia lo local. Muy bien, presidente. Llega una pregunta para usted. Es el señor Eduardo Buenaventura, para volver como a recapitular lo que hemos venido hablando. ¿Cómo se beneficiarán los deportistas con este proyecto de ley? Bueno, los atletas, los deportistas son el núcleo de nuestro sistema, son lo más importante. Nosotros simplemente estamos alrededor del atleta, manifestando y apoyando, aportando, trabajando de la mano, y el beneficio es que ellos van a seguir siendo el centro del sistema, pero van a tener más instituciones, van a tener más presidentes, van a tener más representantes, van a tener más apoyo, tanto en lo municipal como departamental y nacional, para ellos mismos. O sea, el atleta puede verse reflejado les ha tocado hacer muchas actividades, vender manillas, camisetas, bueno, muchas actividades para poder desarrollar su disciplina. Para ellos, pues van a tener un representante, va a estar garantizándole esa gestión para poder que ese deporte siga creciendo y siga evolucionando como lo está haciendo ahora. Por mencionar un ejemplo, el rugby. Sí, ahí también, para complementar un poco lo que estaba manifestando el presidente, también los temas de desarrollo deportivo. Es muy difícil para una federación que maneja 10, 12 deportes estar en los 32 departamentos del país tratando de desarrollar esos 12 deportes. Se necesitaría un recurso humano muy grande. Gigantesco. Y aparte del recurso humano, un músculo financiero demasiado grande para poderlo desarrollar. En cambio, con esta nueva, este cambio, esta nueva legislación es muchísimo más fácil y va a estar más centrado, como lo dice el presidente, hacia los atletas, porque va a ser un contacto más directo. Cuando uno habla muchas veces con esos atletas, digamos, los que no son de los deportes priorizados que se tienen, que son deportes en desarrollo, que están creciendo, muchas veces manifiestan que están un poco desamparados por el sistema, y es precisamente por eso, pues porque una federación tiene 12 hijos y pues le puede poner atención a los más representativos
en su momento y a los otros que están creciendo y que van a llegar en un momento dado a ser también muy representativos, no les puede poner toda la atención. Muy bien, otra consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Héctor Rojas, ¿es verdad que si se crean las federaciones de gobernanza paralímpica, estas no manejarán recursos estatales y estos recursos se entregarán solo a través del Comité Paralímpico Colombiano, presidente? Totalmente falso. Las federaciones, en este caso las paralímpicas, pertenecen a la Asamblea General del Comité Paralímpico Colombiano, pero los que le asignan los recursos directamente es Coldeportes. Coldeportes, como funciona la ley, creo que es la 181, como funciona la ley 181, directamente apoya a las federaciones. Pues ahí Coldeportes va a tener un poquito más de responsabilidad, porque ya no vamos a hacer 5 federaciones y un Comité Paralímpico Colombiano, vamos a hacer más o menos 19, 20 federaciones más el Comité Paralímpico Colombiano, haciendo gestión, desarrollando técnicamente todas esas disciplinas, pero nosotros no le vamos a entregar los recursos del Estado, sino que lo hace directamente Coldeportes. Sí. Presidente, para complementar un poco, creo que la pregunta la estaba haciendo también Héctor hacia la parte de los deportes de IPC. O sea, los deportes que tiene de gobernancia del Comité Paralímpico Colombiano. Pues es que no se crearán federaciones en ese, okay, en ese caso. Será el Comité Paralímpico quien asuma como federación de esos 4 deportes que ya manifestamos. Entonces el comité será la federación y no se van a crear federaciones aparte del comité, que es la que va a tener esa gobernanza. Esto pues porque a nivel internacional la representatividad la tenemos nosotros. Cuando allá en el IPC el día de mañana cambien, nosotros igual nos toca cambiar. Y nos toca crear la Federación de Paranatación en caso tal de que el IPC cree o suelte la paranatación o la integre con la FINA. ¿Qué posibilidad se abre que algunas entidades o algunas asociaciones o clubes que quieran organizar una nueva federación aparte de las que ya están creadas, de las que puedan estar siendo asumidas por el Comité Paralímpico Colombiano? Bien, el IPC tiene, aparte de eso, 9 federaciones que están en desarrollo, que las reconoce como deportes, que tiene su homólogo, como por ejemplo el caso de Fútbol 7, hablemoslo así, para parálisis cerebral. Ellos estaban dentro del programa de Juegos Paralímpicos, eran miembro con todos los derechos ante el IPC, salieron del programa paralímpico, actualmente están afiliados al IPC, pero van solamente con voz a la asamblea. Lo que nos está pidiendo precisamente el IPC es que asemejemos esa estructura. Es decir, hay otras federaciones que son reconocidas como deporte por IPC, pero que no son miembros de la asamblea como tal del Comité Paralímpico Internacional. Lo mismo pasaría acá. Habrán unas federaciones que están en desarrollo, pero que todavía no van a los deportes del ciclo paralímpico, los cuales estarían solamente afiliadas al comité, pero no como miembros full, como los otros miembros que sí tienen todos los requisitos. Solamente con voz. Y esto para forzarlos a que hagan desarrollo de la disciplina a la cual están creando. Porque no pueden crear instituciones, pues como se dice aquí en Colombia, de papel. Tiene que crear instituciones que realmente van a desarrollar el deporte paralímpico y van a fortalecer una estructura y van a tener evolución en ese deporte. Entonces, el tema de tenerlos con voz solamente y apoyándolos es para forzarlos o obligarlos a que se esfuercen y realmente desarrollen esta disciplina que crearon. ¿Qué requisitos se van a necesitar con esta nueva ley si alguna entidad regional quiere conformar una nueva federación, un nuevo club, una nueva liga? ¿Qué requisitos se deben llenar para poder traer esas regiones apartadas al seno de lo que es el Comité Paralímpico Colombiano? El sistema funciona igual como está ahorita. El tema es ya va en los clubes. En los clubes no tendrían tantas, ahorita son 10 que se les exige. Podrían crear un club con 5 atletas, pero para formar la liga sí necesitan mínimo 2 clubes para formar una liga. Y
a nivel de federación se necesitan, si no estoy mal, creo que son 7 ligas para formar la federación. Para conformar la federación. Exactamente. De las nuevas que se quieran conformar para estar afiliados. Exactamente. Al Comité Paralímpico. Pero muy bien. La estructura está. O sea, está todo montado dentro del sistema nacional. Sí, simplemente es ya empezar a personalizarlo y a crearlo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Fútbol 7, que acaba de nombrar David, existen las departamentos para formar la Federación de Fútbol 7. Muy bien, ya estamos llegando al cierre de esta transmisión en donde hemos intentado y hemos querido que todos los deportistas, entrenadores, dirigentes, todos los seguidores del deporte paralímpico pues despejen esas dudas que hay en torno a ese proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, va a plenaria. ¿Qué podemos decir para cerrar, presidente, sobre este proyecto de ley y sobre esas expectativas, esos objetivos que se tienen para de por sí ya despejar todas las dudas que puedan existir en torno a él? Invitarlos a que no repitan lo que ciertas personas dicen que quieren manipular. Esperamos que hayan aprovechado este espacio, que nosotros podamos haber llegado a ustedes, pero la invitación fundamental es a leer. Lean, no traguen entero, miren si lo que le están diciendo realmente es verdad o si lo que le estamos diciendo nosotros es realmente cierto y está planteado así en la ley. Nosotros tenemos unos documentos en la página web del Comité Paralímpico Colombiano. Léanse esos documentos y verán que todos los, bueno, o algunos comentarios que hacen ciertas personas con mala intención no es verdad. Nosotros hemos tratado de despejar esto. La invitación es a que lean, a que no repitan lo que los demás dicen y a que no se dejen convencer, sino que saquen ustedes sus propios criterios. Cuando ustedes saquen sus propios criterios se van a dar cuenta de las verdaderas intenciones que tienen estas personas. Muy bien, David, el director deportivo del Comité Paralímpico Colombiano, para cerrar, despejar ya todas estas dudas y dejarles claro los conceptos que se tienen en torno al proyecto de ley para así seguir avanzando. Bien, igual la misma invitación que está haciendo el presidente, estos documentos, lo que estamos hablando acá, esto es de conocimiento público, están en las páginas tanto del Comité Paralímpico Colombiano, así como la página web del Comité Paralímpico Internacional. El Comité Paralímpico ha estado siempre de puertas abiertas para cualquier consulta que se tenga frente a este tema. Están los teléfonos, los correos institucionales, hay diferentes canales de comunicación con el comité. Úsenlos. No traguen entero, por favor, hay demasiada información que está subida en los diferentes websites oficiales, como lo es el del Comité Paralímpico Colombiano, Comité Paralímpico Internacional, y aquí esto que les estamos explicando está puesto en escena en esos sitios, así que la invitación es esa. Y a todos ustedes también los estamos invitando para que todas esas dudas que tengan nos las sigan haciendo llegar a través de nuestras redes sociales, de nuestros correos, para así poderles contestar. Personalizamos esas inquietudes para poderles contestar y poderlos sacar de todas las dudas. Esa es la intención del Comité Paralímpico Colombiano a través de este espacio. El poder despejar todas las inquietudes que tienen ustedes en torno a este proyecto de ley que ya ha sido aprobado, que tiene muy buen camino en el Congreso de la República y que esperamos sea pronto una realidad. A todos ustedes los invitamos para que sigan en contacto con el Comité Paralímpico Colombiano y poder tener así esa cercanía en torno a todas las leyes que nos rigen y que nos pueden estar brindando y que les está brindando grandes beneficios al elemento, al ser de este Comité Paralímpico como son los atletas. Presidente Julio César Ávila, muchas gracias y lo invitamos para que sigamos conectados con todo este público que nos ha acompañado hoy. Eric, no, muchas gracias. Esperamos haber cumplido el objetivo que era informar a todo el sistema colombiano. Esperamos que las dudas se hayan solucionado y si no, pues ahí estamos dispuestos a seguir dialogando, a seguir unificando criterios y sobre todo es unificando. Eso es un trabajo de todos acá.
Muy bien, David Acosta, director deportivo, el agradecimiento total y seguir conectados con toda esta gente que nos ha seguido. No, a ti, Eric, muchísimas gracias y pues a toda la gente que estuvo muy pendiente de esta transmisión, mil gracias. Muy bien, y el agradecimiento también a Juan Pablo Salazar, a Pedro Mejía, a Jorge Colmenares, a Moisés Fuentes, a todos los que hicieron parte de esta transmisión, y sigamos en contacto, sigamos trabajando por un mejor deporte, por el deporte paralímpico colombiano a través del Comité Paralímpico Colombiano. Hasta pronto. Nuestros deportistas soñaron con ser los mejores. Ahora son los mejores. Nunca hay límites cuando se tiene determinación, coraje y dedicación. Me inspira.